hubo un cruce con Marta Rez. Estabas realmente enojada y se vio como muy injusta la situación porque compartió una conversación privada. Me acuerdo que hicimos nota, que estaba Flor Viña con Lucho, todos felices y contentos, y algunos dicen, se separaron, hubo fricción, no se aguantaron tanto tiempo juntos. ¿Qué te parece a vos el tema de lo que tiene que ver con la televisión abierta y la ficción? Dolores dijo, se lo podría haber dado a otro director o directora, sin embargo lo quise hacer yo. ¿Cómo fue acompañarla en esta ópera prima para ella? ¿Qué sentís que falta acá para que, no sé, que mejoren las ficciones en la televisión? Fito, en este caso, siempre te reconoce a vos como artista, habla muy bien. Y la gente nos confunde, quizás porque algún tiempo atrás vos eras mi siamés. ¿Qué te genera a vos, no? Que se haya hablado así, se dijo como que había una mala relación con Dolores, que había un pedido tuyo de una casa, de dinero. Unos días vimos a tu hermana, le hicimos una nota y le dijimos, bueno, ¿qué anda Griselda? Hay un amor, hay un amor. Me dice, yo quiero que vuelva con Adrián Suárez. Señoras, señores, ya llegó la nueva edición de Implacables. Un programón de espectáculos que incluye al gran Daniel Gómez Rinaldi. A la bella Nayara Vecchio, a la elegante Fabiana Araujo, al inteligentísimo Gustavo Méndez y a la número uno del espectáculo, la señorita Susana Rocha. Señorita, siempre joven. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Más bella que nunca. Ahora vamos a quedar. Señorita. Ay, ¿viste qué lindo? ¿Cómo modelete? Claro. ¿Después dónde lo veo todo? ¿Eh? ¿Dónde veo todo? En el Instagram. Instagram. No, lindo clima. Bueno, hoy, Roca, para ser junio, lindo clima. Hermoso. Demasiado calor. Sí, me da un poquito de miedito, ¿viste? Porque cuando es calor, en la época de frío, sí, claro. Después vienen algunas pestes, así que sí, bueno. Aparte parece que va a llover bastante mañana. Sí, sí. Esta noche. Esta noche o mañana. Mi semana estuvo divina. Tranquila. Pero tranquilísima. Viste un par de móviles, creo. Sí, móviles. No sé por qué. No, ¿les parece que pegó el programa el sábado? Sí. Como un pompa arriba. Hablaron muy bien de vos. Sí, los claro, chicos. Le agradezco. A ver, aparte de toda la chanza, le agradezco a todos mis colegas, a todos. Sí. Por el apoyo, por la comprensión, porque bueno, lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier otro programa. No creo que suceda, por la duda. Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias a Valentina Berger, que es la cuarta empresa productora de Matilda. Sí. Perdón. Bueno. No se iba a hablar bueno, más. Que bueno. Es una argentina que trabaja y vive en Estados Unidos. Se acercó a mí a través del celular, pidió mi número. Hablamos, nos explicamos las cosas. Me pidió disculpas de 5.500 formas. Uh-huh. Así que lo agradezco muchísimo por haberse acercado. Y bueno, ya pasó. No nos necesitan a nosotros. No nos necesitan. No. Así que. Ponderaron tu cinturita, tu transparencia, ¿sí? Todo eso. Sí. Mira vos. Sí, Laura también. José María. Sí, después te lo digo. Ah, no, bueno, Laurita. Chicos, yo no sé. La gente escribe cosas en el Instagram. Sí. Acá nunca se habló mal ni de Laurita ni de. Ni la nombraste. De Listorti. No, ni de Listorti. Acá siempre se habló de la producción. De las productoras. Sí. No, aparte al otro día conté los dos mensajes que inmediatamente terminó el programa. Sí. Me mandaron los chicos. Me mandaron los chicos, mandaron. Muy cálidos los dos. Un mensaje de voz Listorti, otro escrito Laurita. Laurita estaba muy enojada realmente porque. Porque ella estaba dentro. Un mal momento. Y todo se sabe. Sí, bueno, muy bien. Señores, terminado basta, el tema. Basta. Hoy estamos de fiesta. Hoy tenemos una constelación de notas. Y hoy es el cumpleaños de Gustavo Méndez. ¡Feliz cumple, bebé! Todo lo mejor. Se viene el champagne. Periodista, excelente. Todo lo... No te pregunto cuántos porque. No. Me ofendes. No. Me ofendes. Hay torta. Bueno, qué bueno. Muy
bien. Así con todo ritmo, estrenamos locutora. Hola, Calu. Calu, querida, bienvenida, bienvenida. Gracias. Implacables. Muchas gracias. Lo de señorita tenés razón, porque en realidad es mi vida. Sola. Pasé por todos los estados civiles que usted pueda imaginar, todos. Así que ahora, dije, bueno, ya que no tengo más estados civiles, volvemos a ser señorita. A la primera. Claro, por supuesto. ¿Querés contar tu estado actual? ¿Querés? Eso quería saber. Te pregunto si querés contar tu estado actual. Vamos a la primera nota. Rinaldi, siempre lo mismo. Vamos a la primera nota, que es del querido Sebastián Weinreich. Está haciendo estragos en Montevideo, en Uruguay. Le está yendo bárbaro, es un talentoso. Vamos a escucharlo. Sebas, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Muy bien, saliendo de la radio un día más, a full con el trabajo. Sí, contento, con vuelta y media en Urbana Play. Y el fin de semana metemos Montevideo con Frágil. Ya fui a Uruguay el año pasado, vuelvo ahora. Es un unipersonal que hago hace mucho, que me gusta mucho hacerlo. Hice temporada en Buenos Aires este año, fue re bien. Yo sé que todo el mundo dice que fue bien, pero fue bien. Y siempre digo que la voy a terminar y me gusta hacerla, la gente viene, así que sigo. ¿Cómo estás viendo el teatro? Al menos lo que se ve, que Calle Corrientes siempre está explotada. Vos pasás y siempre hay mucho movimiento de gente. Sí, sin exagerar, para mí tenemos la mejor cartelera del mundo a nivel teatral, en teatro comercial, teatro off. Me parece que hay propuestas de todo tipo, que hay mucho talento trabajando y que más allá de crisis sociales, políticas, económicas, el teatro siempre está de pie, siempre están llenos. La gente capaz no va a la ficción en la televisión, pero recurre a los teatros, va a buscar lo que falta en la televisión, ¿lo ves así? Y puede ser una opción, yo creo que esa es una. De hecho, él está haciendo Votemos en el teatro y le va espectacular. Puede ser que esa sea una posibilidad. Y la otra, que cambiaron un poco los consumos en la tele, obviamente con las plataformas. ¿Vas a hacer algo más en plataformas? ¿Te fue muy bien con Casi Feliz, con la 1, la 2? Bueno, siempre hay algo ahí. Viste que las plataformas tienen esa cosa secreta que no se puede decir nada. Así que algo estamos preparando, pero no sabemos todavía. ¿Vas a estar como actor? Sí, como guionista en realidad siempre. Y después vemos si actuamos o no. ¿Cómo está Dalia, la familia? Y ahora los voy a ver. Vamos a ver con qué me encuentro. Dalia estuvo de gira el fin de semana, la rompió toda en el sur. Así que ahora nos vamos a encontrar después de un fin de semana largo. Viene bien la distancia un poco. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a comer. Después de tantos años, ¿sí? Sebas, ¿no? Por eso, 4 o 5 días que no nos vemos, no pasa nada. Ahora voy para casa, nos vamos a encontrar, vamos a comer. Va a estar todo bien, quédate tranquila. Lo lindo es el reencuentro. Seguro. ¿Bien con los permitidos? ¿Ustedes con esa idea de los permitidos con Dalia? ¿Sabes que no tengo claro el reglamento? ¿Cómo quedó? No sé en qué quedamos. Ahora consultale. Ahora cuando vuelva voy a hablar, a ver en qué quedó. Si son los permitidos adentro de Capital, afuera de Capital, no sé cómo quedó. Y ojo, porque ella de dónde viene ahora, dijiste. Uy, la puta madre. Sebas, gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Muy gracioso, con muy buena onda. Realmente a Dalia Guzmán le está yendo fantástico. Sí. El unipersonal. Y la avanzada, Roca, es que viste que siempre hablamos con los chicos que vamos al teatro, con vos también, que vemos mucha gente, afortunadamente en todas las salas y los restaurantes, confiterías y pizzerías, cuando van los muchachos, las chicas, las actores, los actores al interior, la rompen, porque el público está ávido de verlos. Tal cual. Claro. Así que bienvenido sea. No es fácil venir a ver una o dos obras de teatro. Exacto. Con pasaje, estadía, porque no todo el mundo tiene familia acá en Buenos Aires, y es muy costoso. Entonces, cuando los elencos se acercan al interior, la gente está feliz. Ellos les gusta tener sus trabajos por separado, porque lo han convocado a él para trabajar con ella y quieren tener esto por diferentes situaciones que le gusta vivir para no estar tanto tiempo juntos. Ellos llevan 20 años juntos y dijo Dalia que se llevan bien 6 minutos por semana. También bromea con eso. Ella lo toman con mucho humor. Que se permiten también algún gustito de poder tener algún permitido. Bueno, después de 20 años... más el noviazgo y todo, es como que estos espacios... ¿Lo aprobás? No, pero... No, de ir a salir a hacer giras, por supuesto. No, perdón, aparte perro que ladra no muerde. Cuando se habla tan ligeramente de que el permitido, porque no pasa nada. Con respecto a las plataformas, bueno, Sebas hizo Casi Feliz y tuvo 2 temporadas, una serie que anduvo muy bien. Y ahora, claro, viste esta cosa del secretismo de las plataformas, que no se puede decir nada, que a veces uno no sabe si es que está en proyecto, está en veremos, si ya se filmó, se grabó, si están editando. No se sabe nada hasta que no aparece la publicidad en las pantallas. Bien.
No, no tengo nada para decir. No, ¡feliz cumpleaños! Siempre hablas mucho, así que... No tengo más nada para decir porque todo lo que dijeron es algo que uno lo podría, digamos, poner acá en el programa, pero sí, el próximo invitado tengo información. Muy bien. Vamos a presentar a Pampita, que realmente se está yendo, parece ser, de los 8 escalones. Qué pena. Y porque, bueno, parece que pasa al jurado de Marcelo. Así que, bueno, y encima hace 400 campañas. Eso nunca lo entiendo. Me parece fantástico que trabaje. Sí, claro. Pero, viste, a veces es la cara de 5 marcas de ropa. Es bueno, que, pero... Viste, no se entiende mucho. Y no hay exclusividad ahora, no hay, ¿viste? No, se ahora paga primero, la exclusividad. No hay exclusividad. Y segundo, que a veces las campañas tienen un target de persona distinto al que se dirigen. Sí. Y a veces, pues, si no me importa, que sea Pampita, es la cara, claro, la quiero igual porque me vende. Sí. Eso es lo que dice Fabi, es muy importante, porque muchas marcas te piden generalmente hacer producciones con Pampita porque lo que ella usa, las demás personas preguntan qué tiene puesto. Y es así. Claro. Entonces, ella está en muchas marcas. Bueno, se viene un año, aunque ya estamos en junio, pero más que movido para Pampita. Vamos a escucharla. Hola, Caro, ¿cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, veíamos el video de Anita el otro día y nos moríamos de ternura con esa sonrisa. Está igual a vos. No, además es muy pispireta, como diría mi abuela, se ríe todo el día, nos tiene a todos encantados. ¿Cómo viene tu año? La última vez que nos vimos estabas con muchos proyectos, con viajes en el medio. Vamos a tratar de hacer los viajes rápido antes que empiece el bailando. Y voy a poder coordinar el bailando con los 8 escalones, voy a poder seguir haciendo todo. Así que bueno, un año cargadito con muchas cosas. Veíamos la tapa que hizo Benja para Velvet, la revista con los chicos. Chicos, son modelos ya. Bauti está enorme. Sí, están acostumbrados desde chiquitos por los trabajos que tienen sus padres. Saben que bueno, que si quieren pueden estar o no. La verdad que a todos les encanta. Ahora que pasó el tiempo, pasaron unos días, hubo un cruce con Marta Reyes. ¿Cómo lo ves hoy a la distancia? Te vimos que estabas realmente enojada y se vio como muy injusta la situación porque te compartí una conversación privada. No, son momentos. A mí me gusta aclarar las cosas en el momento, no dejarlo pasar. No tengo por qué quedarme callada cuando quiero dar mi opinión y mi punto de vista. Lo bueno es que todos tenemos nuestros espacios para poder opinar y explicar cómo vemos las cosas. ¿Hubo un pedido de disculpas después de ella o...? Sí, hubo un pedido de disculpas, sí. ¿Público o privado? Privado, yo tampoco necesitaba mucho más, tampoco necesitaba ese pedido de disculpas, salí a aclarar la situación nada más. Bueno, pero lo reconoció que estuvo mal con vos. Bueno, está todo bien, no pasa nada, yo no tengo rencores con nadie. Te quisieron cruzar el otro día con Nicole, con tu compañera acá en los 8 escalones, en un móvil, en una nota, y vos no te quisiste acercar, fue por una cuestión de... No, es que si es una nota de ella. Nota de una no se va a meter la otra, nunca lo hicimos, como que cada una tiene su espacio y somos respetuosas de eso. Pampita, ¿vuelve tu programa? Porque se extraña un poco la Pampita conductora. Me encantaría, pero tendría que ser a la madrugada, no sé cuándo lo grabaría. En vivo ya no. Me encantaría, lo amo, me encanta hacerlo. Todo mi equipo me dice todo el tiempo volvamos porque la verdad es que había un clima increíble, nos encantaba hacerlo, hablar de actualidad, reírnos, era algo súper cálido y muy jovial, así que lo hacíamos con mucho placer. Gracias, Caro. Gracias a ustedes, adiós. Muy bien, y sí, claro, a la madrugada tendría que grabarlo, pobre mujer, porque está todo el día... Todo el día. Trabajando, sí, claro. Más de la familia y los chicos. Me encanta porque dijo que quería hacer las dos cosas, sí, ¿no? El bailando y mira, el programa de Guido. Bueno, tenía entendido que no. Está bien. Hizo también un viaje fugaz a Paraguay, inauguró una peluquería en un shopping conocido, fue y volvió, esto fue hace una poco. Bueno, exactamente. El secreto de Pampita es la organización. Sí, ella tanto para... Acuérdense lo que decía Vicuña, que ella sabía lo que había en la heladera, lo que estaba, dónde estaban los chicos, las actividades de cada uno de los chicos, el colegio, la campaña, o sea, ella siempre es una computadora, sí, es súper responsable. Sí. No, claro que sí, es la única manera, ¿eh? Hablando de, ahí está la información, Roca, hablando de los chicos y bueno, de su rol de mamá y las vacaciones de invierno. No va a haber vacaciones de invierno, viajes que siempre lo hacen, por el bailando y también por la campaña que está haciendo Roberto García Moritán. Entonces, claro, la campaña su política, vínculo sí. político y más el trabajo de Pampita. Este año no hay vacaciones de invierno. Eso por un lado. Y por otro lado, información por otro costado, es que no está cerrada todavía la posibilidad de ser madre nuevamente de Pampita. Oh, ay, mi amor. Ella tiene los óvulos congelados en la misma clínica que lo tiene Isabel Macedo y Nicole Neumann. Comparten algo con Nicole Neumann también, que congelaron los óvulos ahí, que bueno, llegó también a través de un tratamiento Anita, digamos, hace ya del 2021.
Así que bueno, nada, quería comentarles eso, que no tiene cerrada la puerta tal vez para traer otro hijo más, Pampita. ¿Cómo hace? Dios mío, trabajo, qué momento. No, aparte debe tener unos embarazos geniales. Qué energía. Lo pasa bien, evidentemente. Claro, sí, ella lo dijo. Los embarazos no son buenos. Te puedo asegurar que trabajar como ella trabaja es muy difícil. Sí. Uno se siente mal, realmente. Claro. No todos los embarazos cuando ella son placenteros. Embarazada en el bailando y después cuando apenas tuvo la tubanita... Volvió al toque, en menos de los 3 meses ya estaba colgada al caño. Lo necesita, dice, que el trabajo le da vida y por eso lo hace. Bien, muy bien. Bueno, vamos a la nota de Pablo Rago. Por suerte me salió Pablo y no Pablito. Pablo. Porque, bueno, toda esta gente que empezó de tan chiquito, tenemos todos el tema de Pablito Rago, Pablo Rago. Bueno, él forma parte de la obra El Divorcio, donde... Se ha bajado Flor Viña, claro. Sí. Donde por supuesto trabaja también Luciano. Luciano Castro. Se dice que estarían separados, no lo confirman. No. Pero entorno, se muestran por separado. Claro, el entorno dice que sí, lamentable. Pero en su reemplazo entró Mi Carriera, la joven actriz excelente que personificó a Fabiana Cantilo. Así que, bueno... Fue un cambio realmente buenísimo. Lamentamos lo otro, pero... Después te digo algo de Luciano y Flor. Bueno, sí, dale. Vamos a la nota entonces de Pablito Rago. ¿De Pablo? ¿No? Pablo Rago, qué lindo verte, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Los saludos, gracias por venir hasta acá. Primero, bueno, muy integrante. Mi carrera. No, una bestia como actriz, además de como una divina compañera. Agarró esto hace 20 días, 25 días, tuvo ensayos esporádicos porque nosotros también estábamos haciendo funciones y la verdad que la rompió toda. Hoy fue su primera función, la rompió, todos estamos muy contentos, muy disfrutamos mucho. Pero también te tengo que preguntar, ¿qué pasó ahí? Porque uno dice, me acuerdo que hicimos nota que estaba Flor Viña con Lucho, todos felices y contentos, y algunos dicen, ¿se separaron? ¿Hubo fricción? ¿No se aguantaron tanto tiempo juntos? Ya, no la pregunta es, desarrollo. No puedo hacer declaraciones. No sé, yo qué sé, yo los veo acá y los veo bien, los veo hasta el domingo, que los vi juntos. Hasta el domingo da fe que estaba todo bien. Sí, salvo que hayan tenido un contrato hasta el domingo. Claro. Es una cuestión más que nada del trabajo de ella, pero algunos dicen... Ella lo tuvo re claro, nos lo planteó a nosotros, nos juntó un día acá en el escenario a Carla, a Luciano, que ya lo sabía, por supuesto, al director y a mí, para decirnos que nada, que ella le estaba poniendo muchas cosas a la música, que es lo suyo, y que el teatro le estaba chupando mucho trabajo. Bueno, pero también sabe cómo es el teatro, sabe que si se embarcaba en esto, en la foto... Tuvo el contrato con cumplió el contrato que había firmado y después incluso nos dio un changüí a nosotros como para que podamos encontrar, por supuesto eso es lo que nos planteó, que nos daba el tiempo de buscar otra actriz para que pudiera reemplazarla. Así que nada, la mejor con Florcita. ¿Has trabajado con parejas? No recuerdo eso. Digo, estar todo el tiempo con una pareja, digo, ¿está bien esto de...? Con mi pareja, sí, claro. Y me tocó con Paola Krum, pero pero recién empezamos a salir y tampoco fue muy intenso, fue un poco tiempo. ¿Está bueno esto de extrañarse un poco, no estar todo el día juntos? No lo sé. Depende también del proyecto. Esto no es que está todo el día junto. Acá venís un rato al teatro. Acá son 2 horas nada más. Todo el día juntos. Está bien que está... Porque aparte Flor trabaja un montón. Después venían acá y... Son 2 horas como tomar un café. Claro. Porque salieron un rato de la noche, de miércoles a domingo. Gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Bueno, muy bien, siempre un placer. No me acordaba que había estado con... Paola Krum. Es que como vos bien dijiste, los conocemos de chiquitos. Claro, habrán trabajado en algún momento y habrán salido en algún momento. Sí, los chicos, bueno... Claro, eran más jovencitos. Un largo recorrido. Sigue siendo joven, es uno de su camada, para mí es los más talentosos. Y con respecto a lo de Flor Viña y Luciano Castro, cuando surgió esa versión de separado, yo le escribí directamente, Luciano es un tipo que te responde, si está dispuesto, si está libre en ese momento. Y me dijo, Dani, nada que ver, me dijo, de lo que se estaba hablando. Y le dije, bueno, relájate, ¿viste? Ojalá que sirva toda esta movida para que vaya al público, al teatro, y para que Flor la visite, ¿cómo se llaman? Para ver los videos de ella. Sí, para que tenga visitas. Me dice, pero es feo, claro, cuando se habla algo que supuestamente no es. Bueno, pero ellos lo solucionan en 5 minutos. Sí, salen y ya está. Salen de la mano, se muestran en cualquier lugar y ya está. El entorno de ellos dicen que haber trabajado juntos no fue bueno para la relación. Ella se sintió un poco ahogada porque está depositando mucha energía en su música. Hace poco lanzó su tema. Está invirtiendo también sus ahorros en eso y que tenían varias peleas. Quizás ahora separados, porque dicen que no está dicha la última palabra. Quizás es una crisis del momento o en un tiempo confirman las
separación. Hoy están ellos distanciados. A Flores se le preguntó por el tema y ella dijo, prefiero no hablar por ahora. Bueno, pero cuando claro. aceptás trabajar, o sea, ella sabía que estaba aceptando un trabajo y lo que conlleva trabajar con, o sea, vivir y trabajar con tu pareja es un riesgo, obviamente. O sea, se ve que no lo evaluó con claridad cuando aceptó el trabajo. Fui a ver el divorcio hace tres semanas cuando arrancaron estos primeros rumores y salieron separados, pero después en la esquina de Banchero, de la pizzería, se abrazaron, él se puso una gorrita y fueron caminando abrazados juntos, se dieron un beso, que eso me llamó la atención, como diciendo, dos días después están diciendo están separados cuando yo los vi que salieron del teatro de la obra. El divorcio, que el divorcio, hay dudas, si sigue hasta julio, ¿sí? O sigue hasta septiembre, eso es lo que me cuentan, primero. Y después sí o sí, atención al interior, que nos ven mucho en el interior, gira, dos o tres meses de gira, ¿sí? Casi hasta fin de año. Y Pablo Rago en agosto va a decidir si hace temporada o no. ¿De porque qué? Tiene de esto mismo. No, de otra obra. De verano. De otra obra, de verano. Mira. Y no, tiene ofertas de las tres plazas más importantes y en agosto va a grabar una serie donde está Flor Peña en Córdoba. Flor Peña, está Nico Goldschmidt, hay varios actores, Martín Bossi en Córdoba. En la ciudad de Córdoba tiene ahí para grabar un capítulo Pablo Rago. Qué bueno. Así que lo vamos a ver en el verano. Alegría. Increíblemente ya se están cerrando los elencos para las temporadas, para las plazas de Villa Carlos Paz, de Buenos Aires, obviamente, de Mar del Plata. Y lo del teatro que decía Agus, claro, en el teatro me parece, lo tiene que confirmar el actor o el productor, me parece que le van diciendo o renovando verbalmente o firmando cada tres meses. Sí, por, claro. ¿Viste cómo son las temporadas? Bueno, también sabemos muy bien que cuando se graban series, ahí es un dinero importante para los actores. Sí, claro. Así que no solamente una plaza más para ser visto, sino que hay dinero y a veces el teatro no cumple las expectativas y los actores hacen teatro porque realmente aman el teatro. Entonces, está muy bien. Nos vamos a Flor Torrente, ustedes saben, ¿no? La hija de Araceli González, tan bonita como su madre, vuelve al teatro, pero en el último semestre del año. La vamos a escuchar. Intenté con mujeres tan bellas y no digo. ¿Cómo le va Torrente tanto tiempo? Para usted, Hawk. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, para primero estás por estrenar. En agosto. ¿Cómo viene eso? Muy bien, muy feliz. Estamos haciendo una adaptación de Ana Karenina que vamos a estrenar en El Picadero en agosto. Así que muy contenta porque siempre me hace feliz trabajar para mi cumpleaños. Como estar en mi cumpleaños y festejando arriba del escenario, así que feliz. El tema de la ficción en la televisión abierta, viste que muchos colegas están diciendo que cada vez hay menos, que pasa, viste, con la TAP, que realmente es una producción muy buena, pero por ahí el público o el rating no acompaña. ¿Qué te parece a vos el tema de lo que tiene que ver con la televisión abierta y la ficción? Que estaría bueno que haya más, eso estaría buenísimo, que haya más posibilidades, porque hay tantos actores tan talentosos que es absurdo que no haya tantas posibilidades. Eso estaría bueno, sí. ¿Cómo lo ves a tu hermano en el teatro? Hermoso, muy talentoso. Vayan a ver, votemos, porque están todos muy bien. Ya la vi dos veces. ¿Bien? Obvio, soy muy fan de mi hermano. ¿Y él arranca una tira? Ya está grabando hace tiempo, está feliz. Justo vengo de hablar con él y hablábamos de eso, porque hacer justo a mí, yo el año pasado hice peli, serie y teatro. Y es muy agotador, es hermoso, amamos lo que hacemos, pero es mucho. Entonces estábamos hablando de eso, como que decía, estoy feliz, pero estoy muy cansado. Y no lo veo, o sea, lo fui a ver al teatro y ni siquiera lo pude ir a comer con él porque después se tiene que levantar temprano para ir a grabar. Eso es lo que pasa cuando laburamos. En un momento te dijo, che, quiero que trabajes acá en Polka, ¿tenés ganas de volver a Polka? ¿Podés volver? Ah, no. Sí, tu hermano tiene que ver con Polka, el padre. No, no tiene, ¿cómo? Mi hermano trabaja para Polka. Bueno, después sí, y bueno. No, no hablamos de eso. Hablamos de otra cosa más importante. Pero hacer ficción juntos. Sería re lindo, pero no sé. En los genes tiene la producción él. No, más vale, esto es un genio, olvídate. Muy capo. ¿Cómo va el amor? Muy bien, está camino. ¿Cuánto hace ya? 3 años. 3 años, qué bueno. Sí, muy lindo. Muy ¿la bien. Convivencia? Muy bien, muy felices. Muy felices. ¿Te gustaría más adelante? Te hago la pregunta de la tía. Hijos. Claro, para mí, quiero hacer este preámbulo, que para mí una pareja no tiene que tener hijos para ser feliz. No, mamá, pues es todo ahora, porque si no te mezclan todos, de pronto dijiste algo. La pregunta de la tía es, ¿te gustaría tener hijos en algún momento? No. ¿Tener hijos? Ahora no. Hoy no. Mañana te diría que tampoco. Después, perhaps, más adelante. En algún momento. Sí, me encantaría. Gracias. A vos.
Bueno, muy bien. Y nos preguntábamos quién era el novio y Nayara tiene la información. ¿Quién es? Guido Iannaccio. Él era el representante, el que le manejaba todo a Tambiónica. Ahora está produciendo con Oriana Sabatini. Hace muchas producciones con artistas de Lander y es muy buen productor. En su momento también la produjo, que yo organicé una nota con Candelaria Tinelli y él estaba detrás de la música de Candelaria Tinelli. Es muy buen productor musical y ellos están conviviendo. Hace poco tienen su propia casa y tienen esta idea de poder ser padres juntos, quizás más en el futuro, pero están con sus perros, que para ellos son sus hijos, y están todos juntos ahí. Muy bien. Sí, Guido estuvo de novio con una argentina que trabaja en un sello discográfico en Nueva York, vive entre Nueva York y Miami, bastante tiempo de novio. Y lo que pasó con este regreso de Tambiónica, que ya llenaron en tiempo récord dos estadios Vélez, es que muchos de los fans del piberío biónico preguntó por qué no está Guido. ¿Por qué? Porque ellos se conocieron en la secundaria. Sí. Claro. Seba, Diego, Chano y Bambi. Bueno, Chano y Bambi son hermanos, pero el resto se conocieron todos en la secundaria. Entonces dijeron, bueno, Guido, ¿qué hago? Bueno, yo los voy a manejar a ustedes cuando arrancó siendo una banda de garage prácticamente. Y bueno, él no estuvo en este regreso que es una parte fundamental del crecimiento de Tambiónica. Hay que ver qué pasó ahí, porque también Flor le hizo un comentario el mismo día que anunciaron el regreso de estos estadios, como diciendo, no importa, como que todo vuelve en la vida y qué sé yo. Que no lo llamaron a él. Claro, no terminaron bien las cosas entre Guido Iannaccio, el ex manager de Tambiónica, con Chano, Bambi, Sebastián y Diego. Sí. Un dato más. Un dato más es que él fue pareja de Micaela Tinelli. Por eso la relación también con Candelaria. Guido fue durante unos años pareja de Mica Tinelli. Mira vos, qué currículum. Tenemos info. Bueno, muy bien. Antes de irnos al corte, le vamos a dar la bienvenida formal a nuestra locutora Calu Bonfante. Bienvenida, Calu. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Popochi, le mandamos un abrazo muy fuerte. Fue estupenda su trabajo con nosotros, su desempeño, una de las voces más lindas que tiene la radio, el querido Popochi. Así que, bueno, son ciclos. Sí. Todo el mundo va cambiando, necesitan hacer otras cosas. ¿Qué vas a hacer en los próximos 5 minutos? Tengo una reunión el lunes, ¿sabes algo? ¿Arriba? Yo estuve el viernes en arriba. En el cuarto piso. Sí. Subí y me ovacionaron. Me dijeron, vamos, Roca. Y, ¿me dijiste que yo soy alto, rubio, inteligente? ¿Arriba? Sí. Y mucho más. Sí, pensé que ibas a decir vacaciones. No, él va a empezar su carrera de modelaje. Claro. Mira. Bueno, bárbaro. Nos vamos al corte, chiquito, ya volvemos. Gracias. Realidades cruzadas. Nadie puede negar que se desendeuda la Argentina con el gobierno kirchnerista. Tenés 3 empleados, ya tenés que tener 1.000.000 de pesos por mes para el empleado. Declaraciones contundentes. Yo no creo que este sea el cuarto kirchnerismo, que esa es la pregunta que me hacen al respecto. Fue un gobierno distinto. Quiero ser jefe de gobierno, sí. Quiero ser jefe de gobierno. Periodismo en acción. Haciendo este programa que nos gusta tanto hacer y se llama Opinión Pública. Opinión Pública, este domingo a las 10 de... El espíritu de la mesa. Bueno, muy bien, vamos a comenzar por los buenos consejos. Y antes que nada, porque justamente es por un remedio para la tos, le mando un beso y un abrazo enorme a Carmencita Barbieri, que está internada por problemas respiratorios. La internaron justamente para hacerle muchos estudios. Sí. No es porque esté mal, pero lo que más necesita Carmen es reposo y tranquilidad, ¿no? Sí. Entonces, muchas horas en estudios de televisión, con aire acondicionado. Para alguien que es alérgica como ella y después de un COVID tan terrible como tuvo. Así que, Carmen, de mi corazón, un beso, un abrazo enorme, recupérate. Y acá, bueno, cuando salgas te mando un Spectosan hierbas y miel que te hace bien al pechito. Señor director, vamos. ¿Te vino la tos? Para terminar con la tos de verdad, Spectosan hierbas y miel. El jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. Especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. Todos
Ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Expecto San pediátrico de 2 a 9 años, efectivo, rico gusto y sin alcohol. Acordate, Expecto San hierbas y miel y Expecto San pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Expecto San, un producto para cada tipo de tos. Bueno, muy bien. Sentís la piel reseca, los cambios de temperatura, la calefacción. La vida. La vida. Así que PharmaClean con vitamina C2 es maravillosa. Mira. ¿Sentís tu piel opaca, dañada por el sol o envejecida? PharmaClean Serum concentrado de pura vitamina C en ascorbil, glucósido al 12%. Es una fórmula en base acuosa que no es pesada ni untuosa. Es libre de aceites y reduce significativamente los signos de la edad, iluminando y balanceando cualquier... ¿Espectorar? Para eso yo tengo la solución. Espectosan, pero el antitusivo. Escuchá. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Espectosan antitusivo, que no es lo mismo que un expectorante. Sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca. Qué molesta. Que pasó, sí. Hubo un montón de eventos, sí. Tratamos de estar en todos, cumplir con todos, apoyarlos a todos, y justamente nos encontramos con Carlita Peterson, sí. ¿No? Que viene de filmar, estuvo en la película Blondie. De Blondie. Blondie. Así que bueno, Fonsi. Tiene un montón de proyectos. Vamos a escuchar. A verla. Llegó el día, al público abierto, Carla, llega Blondie. Llega Blondie, quiero invitar a todo el mundo que la venga a ver porque la verdad que es una gran película, estamos muy orgullosos y una película lleva muchísimo tiempo desde que se le ocurre la idea, en este caso a Dolores, que es la directora y además la guionista. Hasta el día que la podemos compartir con ustedes pasa muchísimo tiempo y hay muchísimo trabajo de un montón de gente. Esta película se filmó en Buenos Aires y en San Luis, o sea que también mucha gente de San Luis trabajó. Tiene una fotografía alucinante, Javi Juliá de 1985 es el director de fotografía, los vestuaristas también. Bueno, todo un gran equipo, así que es una gran película para que disfruten, para que se ríen, se emocionen y vengan al cine. Dolores dijo, se lo podría haber dado a otro director o directora, sin embargo lo quise hacer yo. ¿Cómo fue acompañarla en esta ópera prima para ella? Mira, fue mucha diversión, realmente un gran compromiso porque sos amiga, trabajaste con ella, había trabajado alguna vez, pero esto es algo mucho más grande porque no querés fallar, porque es su primera película y porque no querés fallarle como actriz a la directora y más en este primer gran paso. Dolores tiene una experiencia en cine, las cosas las hace desde el corazón y con toda su imaginación. Ese mundo que solo ella conoce y que lo comparte con nosotros. La película se ve todo eso, desde su música, su manera de ver la vida, el mundo. Y bueno, para mí, a mí me llena de orgullo y me emociona mucho. La película me hace reír, me emociona, me sigue emocionando. La veo y lloro. Te veo con cambio de look y tiene que ver con el Eternauta. Hablábamos recién con Darín, que está chocho de ser tu compañero. ¿Cómo viene el rodaje? Sí, estoy agradecida que vino porque la verdad que filma durante miles y miles y miles de horas, son rodajes largos y bueno, él es el gran protagonista de esta serie, pero más que agradecerle que hoy esté acá, a él, que es nuestro gran actor del cine en el mundo, que esté hoy acompañándonos con esta película, es porque realmente Blondie es una gran película. Así que bueno, estoy feliz. Gracias. Gracias por estar acá y realmente vengan al cine y recomiéndenla mucho porque les va a encantar. Un placer. Gracias a vos. Me contaban hoy, antes de salir al aire, Rinaldi, que salió un artículo porque el cine está repleto, sí, lleno. Sí, sí. Fabi también fue al cine. Sí, por suerte. Y realmente sí, nos alegra porque el cine también forma parte de este programa. Sí, supuesto, que ha batido, ¿no?, récords. La noticia es de hace dos días que ha batido récords el cine, la presencia del público. Así que bienvenido, ¿no? Bien, porque viste, claro, que si no vas al cine las primeras semanas, las primeras dos semanas, esa película va a bajar de cartel y la sacan de la sala. Claro. Así que bueno, todo, la suerte para Blondie y para todas las, sí, producciones de cine. Lo que pasa es que fue un fenómeno mundial lo del cine con la pandemia, o sea, fue una de las primeras cosas que se, claro, cerraron. Y lo que más tardó en volver, fíjate que volvió, sí, mucho antes el teatro, que el cine. Y ahora, bueno, hay un montón de producciones, no solo nacionales, sino también internacionales, que se están estrenando ahora y que de a poco la gente está volviendo al ritual. O sea, claro, ir al cine es como maravilloso, salida, ir al cine. Claro. ¿Con quién se besa a Carla Peterson? ¿En la película? Blondie, sí. ¿Cómo? ¿Saben? ¿Vos sabés, seguro? Con otro actor que estuvo en el programa, que debutó en cine, que es Matías Camisani.
va a ser un romance. ¿Cómo me equivoqué de carrera? ¿Te das cuenta, Roca? Pero es lindo, pero es tan aburrido. Un conmimo, una caricia, un te quiero. Pero salí a hacer notas, dale. ¿Eh? Salí a hacer notas. No, yo hice muchas. Con tus galanes que te gustan. Que yo no los puedo llamar, ¿eh? Roca, excelentes, excelentes críticas de Blondie, más allá de los amigos como Carla Peterson, que sí, es amiga, Dolores, Fonsi. También toda la familia de Darín, Florencia Bass, la esposa de Ricardo, también estuvo presente, hizo una crítica. Pero digo, los medios especialistas hablaron muy bien de esta película, que recordemos, fue presentada en el Bafisi, ¿sí? Y ahora va a sala. También hay que decir con respecto al cine que estuvo La Extorsión, la primera película de gran producción argentina, protagonizada por Guillermo Francella, dirigida por Martino Saidelis y producida por Campanella, que también le fue bastante bien a la película. En cuanto a aspirantes, es interanual, digamos, es comparado a la misma altura del año pasado, por eso fueron muy buenos estos primeros meses del año. Y decir algo que también, que Dolores Fonsi es la pareja hace muchos años de Santiago Mitre, director de Argentina 1985. Ella actuó en El Presidente, otra película que protagonizó Ricardo Darín con Erika Rivas, ¿se acuerdan? Que fue rodada en la cordillera, parte chilena, creo. Y bueno, yo creo que también estuvo ahí el ojo clínico de Santiago Mitre. Y sí, claro, de la familia. Y de todas maneras ha cambiado el negocio del cine. En el caso de La Extorsión estuvo muy poco en sala y pasó automáticamente a la plataforma. O sea, el negocio ahora es compartir el cine, la sala y la plataforma enseguida, al toque, casi una semana y ya la arranca. El tema es que poder estrenar en salas le da la posibilidad de premios internacionales, de competir en los premios. Bien. Bueno, me cuenta acá el amigo Maxi Cardassi que Carmencita tiene una neumonía atípica. Porque no tiene infección, que eso es muy importante. O sea, no es bacteriano. Tema infeccioso. Viene de tener varias bronquitis débiles. Y después, bueno, con el COVID, que tuvo un COVID importante. Te deja un poco. Eso es el COVID, quien padeció de COVID, ¿viste? Te deja débil. Claro. Y mucho más ella. Está medicada, está en observación controlada, está en la clínica Zavala acá. Que es donde estuvo internada por el COVID. ¿Eh? Ahí mismo estuvo internada por el COVID. Sí. Claro. Así que bueno, nuevamente le decíamos una pronta recuperación. Sí. Lo va a hacer. Viste que los médicos te dicen reposo, cama, y vos le decís, pero yo tengo que trabajar. Sí. Justamente después te das cuenta. Carmencita está con que el cuerpo necesitaba con el reposo, magazine de la mañana y con los ocho escalones. ¿No? Pero chicos, hace 4 o 5 años que no para. O sea, el esguince, el óster, No, y hay que decir una cosa, Gus, que la gente a lo mejor dice, ay, 2 horas. No son 2 horas. No. 2 horas es el programa y hay veces que seguramente, pienso que en los escalones, tal vez graban 2, ¿no? Posiblemente puedan grabar. Dependiendo del día. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Me dice Cardassi. ¿Qué? A ver, Max, ¿qué dice? Está en la misma clínica y en el mismo cuarto. Ah, estás abajo en la cama, Maxi. Claro, entonces. Maxi. Porque ya es de la familia, pobrecita. Ojo, de tanto entonces, tiempo. Está en el tercer piso, de ahí de calle Cabildo y no me acuerdo cuál. Sí. Y Zavala. Este es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Yo me acuerdo que ahí estuvo. Ha sido muy destacado en el COVID esa clínica. Sí. Es excelente y estuvo internada, no lo voy a decir porque era una menor de edad, uno de los hijos de un gran cantante de rock nacional, que me acuerdo cuando lo cubrí para Hay Que Ver, hizo un móvil. Lo de Carmencita y es muy, pero muy buena, está en muy buenas manos. Muy bien, que la mimen a Carmen. Sí. Bien. Un beso. Bueno, nos vamos a esta primerísima figura, Ricardo Darín, que también estuvo acompañando el estreno de Blondie. Bueno, hace un montón de halagos, pero vamos a escucharlo porque Ricardo, lo estamos esperando hace tanto tiempo acá en el programa. Estuve con él y con Florencia el día del estreno. De Votemos. De Votemos, ¿te acordás? Claro. Sí, claro. Y le digo, escúchame, Florencia, poné un poco de orden, necesito a este muchacho. Viene caminando, Roca, está acá nomás. Claro, está en 4 cuadras. Dale, Ricardo. Me dice, está tapado de cosas. Está tapado de cosas. Así que, bueno, en cualquier momento lo vamos a tener porque es un amigazo. Señor director. Richard, buenas noches, acompañando a Dolores. Sí, acompañándola porque se lo merece, porque es una bella película. ¿Cómo fue la...? Además la adoro. ¿Cómo la viste ella? Porque es su debut como directora. No parece. La verdad que parece que tuviera mucho kilometraje andado.
porque la película está muy bien hecha, es muy personal, o sea, fue muy valiente en ese sentido. No se ajusta a cánones establecidos y me parece que eso es de una gran valentía. Y se nota y creo que el premio está en lo que le va a pasar a la gente cuando salga de verla. Vos estás grabando El Eternauta. Así es. Flor de trabajo, ¿qué te genera vos? Y si sos consciente también. Mucho cansancio. En este momento no sé cómo hago para estar parado. Son jornadas muy largas, ¿no? Muy largas y muy costosas en términos físicos. Hay mucho despliegue. Es una historia fabulosa, pero que es muy exigente. Vos has dicho, y te he escuchado con colegas, que hay que aprovechar el talento que hay acá en nuestro país, sí, y todo lo que tenemos. Y en esta pieza fueron elegidos muchos artistas. Vos, está Carla Peterson también. ¿Qué sentís que falta acá para que, no sé, que mejoren las ficciones en la televisión? Lo de la televisión es una ecuación que no termino de entender nunca. ¿Cuál es el motivo por el que hay tan pocos productores de televisión que estén interesados en seguir haciendo la ficción como El Chueco? La verdad, yo vengo de una época, de una era en la que el prime time, como suele llamárselo ahora, eran precisamente ficciones argentinas ante las cuales la familia, en el mejor de los casos, se plantaban frente al televisor y disfrutaban todos en familia, y había grandes cosas, muy cosas, no solo menos entretenimiento, había programas. Tuve la suerte de que me tocara estar involucrado en dos o tres de ellos, como Nosotros y los Miedos, Compromiso, en fin. Y no entiendo por qué dejó de interesarnos mostrar, hablar de las cosas que nos pasan en el tono que quieras. Ahora, me parece que lo que proliferaron son los programas de espectáculos, los programas, ¿cómo decirlo?, en donde nos estamos fijando en cómo es la vida de los demás. No nuestra vida. No estoy cargando las tintas sobre nadie, pero si analizás un poco los realities, se tratan de eso, de husmear en la vida de los demás, tal vez para adormecernos y no ver cómo son nuestras vidas. Y yo vengo de una época en la que los programas que interesaban eran esos que hablaban de cómo es nuestra vida. Entonces, es una ecuación que no termino de entender, pero supongo, espero, ansío, anhelo, ambiciono que algún día vuelva a su cauce. Gracias. Te dejo porque te prometí que le va a ser corta. Gracias. A vos. Un abrazo enorme a Ricardo, como siempre tan preciso, sí, en sus opiniones. Y bueno, sí, lo que sucede que, si bien yo no soy ni admiradora ni sigo ese tipo de programas, ni me aburren los realities realmente, tengo que confesarlo, no me interesa saber la vida privada de chicos, chicas, que no, nunca, no es de ahora, de siempre. Pero deja una gran ganancia a los canales, por el rating, por la pauta publicitaria, y de ahí salen programas satélites, ¿no? Contenido para otros programas. Bueno, sí. Entonces, es todo negocio, obviamente, es todo publicidad, es... Y ese es el tema. Lo que pasa es que debería haber otras cosas también. Onda, yo no veo mal ponerle... A mí tampoco, no soy del agrado. A mí mucho el Gran Hermano no me divierte. Pero es lo que decías vos. Me parece también que estamos como... abundan el programa satélite del programa madre, Gran Hermano, el programa del debate, el debate de los ex, el debate del más allá. Basta, el chicos, allá. Ofrezcan ya Telefe, que afortunadamente son una potencia, vaya con mi todo. También pongan el reality y hagan ficción, chicos. Sí, no se queden en eso, pues ya están hartando, aunque les vaya bien en el rating, y ustedes saben muy bien, esos son empresarios, pero hartan, pongan, ustedes que tienen la posibilidad, pongan ficción, hagan ficción. Sí. Ya se están haciendo los castings para Gran Hermano, que va a ser ahora a fin de año, va a ser la nueva edición. Lo interesante sería que haya otras propuestas y que no solo sea el reality, como decís vos, que haya ficción nacional. Digo, hay lugar para todos. A veces en los realities salen figuras que pueden llegar a tener un futuro artístico, pero hay una proliferación de muchos realities. Después están bollando por todas las producciones y por todos los canales los que salen de la casa de la cosa. Que quedan no son tres interesantes después, ¿no? Para nada. Que no tienen Pocos. Tal vez muchos talentos más que el haber estado encerrados en una casa o en un hotel. Sí, convengamos claro. Que es así. Y con el tema de la ficción,
por ahí sería bueno, viste que los muchos actores, lo dijimos la otra vez, se lo comentamos, no me acuerdo si era a Damián de Santo, sí. Esto de que, bueno, muchos actores se juntan para hacer cine, qué sí. sé yo. ¿No sería bueno que de pronto los actores formen una cooperativa o de alguna manera que ellos mismos propongan la ficción? Ya que invierten, por ejemplo, hay muchos que invierten en una película. Sí, pero a lo mejor ¿no sería... después no los dejan entrar sí, en los toman, canales. Claro, que reciben. Sí, sí, venía a una reunión, presentan, el chico se va contento. ¿Quién era? Peter Lanzani, que había hecho un grupo de colegas de la misma edad. Gastón Sofriti. No, Gastón Sofriti con el hijo de Ricardo Darín. Y bueno, para mí después Darín. El canal no les da posibilidad, pero mi amor. Pero así empezó Suar, acordate. Mirá, yo te decía algo, el de Comodines, ¿se acuerdan? Sí, pero él es gerente. Los actores no van a poner un mango para producir nada. Los actores van a actuar y no van a poner de su bolsillo para hacer algo en conjunto. ¿Y por qué ponen para una película? Porque es muy caro. Es muy caro. Eso es una película independiente y tiene apoyo, por ejemplo, Blondie de Amazon. Y quiero terminar esto porque me pasa con Gran Hermano que me escriben muchos. Che, fíjate vos que tenés contacto. Sí, mi casting llegó. Hay una necesidad de ser famoso en este país. Sin talento. Pero es impresionante. Y voy a terminar con una frase que dijo una entrevista que le hice a Ricardo Darín y con esto cierro. Porque lo grafica Ricardo cuando le pregunta hace muchos años por los realities. Ser famoso es ser grasa. Eso es lo único que voy a decir. ¿Dijo eso? Mirá, dijo eso. Qué raro, ¿no? Mirá. Ser famoso, ¿eh? No artista, bailarín, cantante. Yo te hago famoso en base a los realities. Ser famoso, sí, lo reitero, es ser grasa. Lo dijo Darín. Bueno. Lo firmo. Muy bien. Señores, nos vamos a este famoso que es un talentosísimo actor, Juan Gil Navarro, que está, bueno, está haciendo ficción, en Votemos, que está estupendo, se come la obra, vamos a escuchar. Por favor. Juan Gil Navarro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo vos con Votemos, con el elenco que tienen? Estamos muy contentos. El teatro o cualquier apuesta de estas características, audiovisual o teatral, tiene que ver, yo lo comparo con abrir un restaurante. Uno tiene una apuesta y confía en lo que hace y después está en que lo que uno cree que es bueno le guste a otro. Y más allá de esto que es fundamental y que te agradezco y de las redes, lo que funciona es el boca a boca. Lo que hace que la cosa traccione y camine es que le haya gustado a uno y esa persona lo recomiende. Te quiero preguntar, porque se dice que se va a estrenar Margarita, que sería como la segunda temporada de Floricienta. Vos fuiste parte en ese momento. ¿Qué te genera? ¿Te... ¿Sentimientos encontrados, recuerdos? Yo no sé nada de botánica. No puedo hablar de botánica porque desconozco. Tendría que ser ingeniero agrónomo y no sé nada. ¿Te convocaron? No, pero no tiene que ver conmigo, digo, más allá ahora del chiste. Tiene que ver con apuestas y con ideas y con creatividades y está muy bien. Juan, ¿qué te pasa con todo lo que se generó alrededor de ATAP? Hubo muchos comentarios en los medios y también mucho enojo por parte del público que sigue la novela, que se quejaban por los recortes de los capítulos. También algunos de tus compañeros hicieron algunos tweets. Sí, tengo entendido que hubo un par de compañeros que comentaron algo. Mira, yo me sumo a las palabras de Adrián y no por Adrián, lo haría también por Sebastián Ortega o por cualquier otro que hoy decidiera producir en un momento tan difícil. La potestad del productor es decir cómo se cuenta una historia, cómo se edita y cómo sale al aire. Y en el caso de Adrián, que además tiene la responsabilidad de ser el director creativo, el artístico de Canal 13, él sabrá qué es lo que hace. Entiendo también, para ponerme del otro lado, de mis compañeros, que quizá algunos con menos experiencia desconocen cuáles son las dificultades de producir o de las necesidades de modificar algo para que eso pueda seguir en el aire. Pero creo que no hay mala intención en ninguna de las dos partes. Ni en las críticas, porque creo que están fundadas en el desconocimiento, ni en la decisión de Adrián de acortar lo que pudo ser un trabajo de otros. Bien, muy bien. Bueno, Cris Morena está en este momento grabando la próxima novela. Sí, sería, su próxima, ¿no? Ficción. La ficción en Montevideo, en Uruguay. Uh-huh. Ya hace
tiempito que están grabando allá toda la nueva historia. Así que, bueno, sí, creo va a ser un placer porque los chicos también van a ver algo para chicos en televisión, porque prácticamente no hay nada. Perdón, ¿no es para plataforma o digital la próxima trabajo de Chris? Me parece, ¿eh? Me parece que no va a ser para televisión abierta. Qué lástima. Sí. Qué lástima. ¿No? No, lo que sí te puedo dar un nombre de una actriz que lo contó en un, creo que en Radio del Plata, un día estaba escuchando el auto haciendo zapping, lo escuché, que es Julia Calvo. Ajá. Julia Calvo está grabando ya. Claro, son muchos ex casi ángeles, no de la primera línea, como Perdón, Dani Lali. ¿No está Macedo con Estefani? Con Graciela Estefani en esta, o a lo mejor estoy confundiendo las producciones, pero es de Cris Macedo, Isabel Macedo, con Graciela Estefani, que eran las madre e hija en la última. En una no, de las eso que va a hecho. Ser lo de Floricienta, eso. La continuidad. Y no, no, es esta. No es esto. Esto es otra ficción que está Infanto Juvenil también. Pero con Julia Calvo y otros actores que no eran los principales y muchos de otro mundo que es el colegio, la escuela que tiene de artes Cris Morena. Cris, Todo lo que hablan de cómo se van mezclando los del reality y los actores, lo que va a hacer Cris Morena es que convocó a dos de las figuras de Gran Hermano, que son Julieta Poggio y Marco Ginocchio, los contrata para estar en la ficción de Floricienta. Bueno, que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Julieta Poggio, si bien tiene una formación... Marcos, el ganador de Gran Hermano, que la verdad tiene un fandom espectacular, muy querido. ¿No? Modelaje. Sí. Está haciendo modelaje, hizo un montón de etapas. Rechaza un montón de cosas, pero él dice, me falta para protagonizar algo de la actuación. Entonces, está a pronto, digamos, de comenzar a estudiar actuación. Ya empezó. Está dentro de Multitalent, ya lo contrataron y él está haciendo clases de actuación, también modelaje. Él le gusta más el modelaje y siente que para actuar, porque Cris Morena lo quiere sí o sí, quiere esta pareja, que fue la pareja más importante, que no son pareja en Gran Hermano, pero que generaba muchos fandom en las redes, que estén juntos, que sean la pareja Marcos y la chica que no ganó, fue la segunda, si no me equivoco. Ella fue la tercera finalista. La tercera, ¿no es la elegida por Muscari? También para Coqueluche con Betiana Blum. Sí, Betiana Blum. ¿Por qué y con Mario Gersi. Claro, que muchos quieren solo ser famosos, pero Julieta ya venía venía de antes, algunos papeles más de actuación, no tan populares, era también muy conocida en redes sociales, pero si ustedes la ven a bailar, ella es profesora de baile, sabe bailar, tiene mucha presencia escénica y se quiere capacitar, y estuvo en Fuerza Bruta. Hay algunos que saben... Exactamente, que Gran Hermano le da el puntapié para poder salir a los medios. Claro. Hay otros que solo una quieren base fama. O un talento. Bueno. Y si se meten en la factoría de Cris Morena, ella ha lanzado a la fama a y ha formado a cantidad de actores. Imagínense. O sea que de alguna manera tienen un gran paso dado. Claro. Bien. Claro. Chicos, nos vamos porque tenemos una invitada que la estoy esperando hace años. Es una queridísima actriz. Y bueno, le dimos su tiempo porque cuando tienen chicos chiquitos es medio complicado. Así que nos vamos al móvil con Eugenia Tobal y la queridísima, mi queridísima Maribel, mi querida cronista que es un amor. Hola, Susi. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todo el equipo, gracias por los halagos por acá. Estamos con Euge Tobal, que hablábamos desde el 2016-2017 que no hace teatro y va a volver a la calle Corrientes con cómo provocar un incendio. Ya están a full, ya estuvieron reunidos, ya puso el dedo, puso el gancho, publicó un libro también. Euge es madre y te está escuchando, Susi. Euge, hola, Susi, tantos años. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, tantos años, lo logramos. Vos sabés que yo soy una ¿Cómo andan todos ahí? Todos bien, gracias. Soy una fiel seguidora tuya de tu Instagram porque estoy enamorada de tu hija, de lo graciosa que es. Pero no por mí, por mi hija, asumilo. Claro. Bueno, pero te va a gustar más. Lo sé, ya lo acepto. ¿Viste? No, sí, ahora soy la madre de... Claro. Bueno, así que bueno, tengo que decirte que esta chica es una especie de pera de Drupi, ¿eh? Te hace todas las notas. ¿Viste? ¿Viste? Claro. Excelente, excelente. Estamos todos muy contentos con ella, muy, muy capaz. Euge, bueno, volvés al teatro, te vamos a poder ver más allá del celular. Contame cómo fue, quién te convocó, cómo te convencieron, porque en esto... hubo que haberte convencido, ¿no?
Sí, a ver, ya pasó un tiempo, es un buen momento ahora como para volver. Yo vengo de hacer algo para Disney que no salió todavía, venía de hacerlo del Gigoló. Hoy, viste, parece que como no estás en la tele claro. de aire o visible, parece que no estuvieses trabajando, ¿cierto? Que la pandemia y todo lo que sucedió hace tiempo atrás, más el embarazo, más todo, hizo que uno se guardara un poco más. Y la idea de teatro antes era como impensada para mí, por la logística que yo tengo en casa. O sea, claro. Fran trabaja prácticamente todos los fines de semana, de jueves a domingos, y yo tendría que irme, ¿viste? No tengo quien me ayude a la noche. Tengo a mi suegra y a mi suegro que ahora están en casa. Y a Emma, que le mando un beso porque nos está mirando. Ay, Zoom, Emma, querida. En este momento, y me decía, ¿por qué no te vas por la tele, mamá? ¿Por qué no te vas por la tele? Ella quería que me meta adentro de la tele, para aparecer, así que le mando un beso. Así que sí, me llamó Gonza Heredia, que le mandamos un beso también, que escribió este guión y me llamó para ofrecérmelo, y me pareció que era un muy buen momento, sobre todo porque es un año donde hay muchísimo teatro, gracias a Dios, le va a todas las obras muy bien, no hay tanta ficción, entonces era un buen año para sumergirme como en esta experiencia de salir de casa también, de dejarla a la gorda ya, va a tener casi 4 años, así que eso va a estar bueno como para que ella entienda que mamá tiene que salir a trabajar y hace esto, le encanta, podré llevarla también conmigo, cosa que me ilusiona un montón. Y además me pareció una jugada de Gonza muy noble y muy valiente también, escribir una obra de teatro y exponerla así. Estamos trabajando con la dirección de Eva Alac, con Gonza, con Nico García Hume y con Laura Ascurra, con de producción de Faroni, así que vamos a estar a partir de septiembre en el Multi. Ah, qué bueno. Como provocar un qué incendio, bien. Que la verdad que es una comedia que va a estar... Estamos creando un nuevo género que es teatro catástrofe. ¿Ya? Claro, porque el nombre, cómo provocar un incendio, sí. medio raro, ¿no? Es metafórico. Sí, sí, bueno, es como, si querés, medio como... No real, claramente, pero es como... Una metáfora tal cual, como son dos generaciones, son dos matrimonios, una primera etapa a fines de los 80, con situaciones que pasan en esa época, con estos dos matrimonios, un secreto que está ahí no develado, las cosas que no se dicen y que todos se hacen los sordos y los ciegos y los mudos y que nadie habla de lo que tiene que hablar, y las consecuencias de lo que sucede en la época actual con los hijos de esos matrimonios, que también, de alguna manera, inherente a ellos, reciben como ese legado y esa herencia que uno tiene, que a veces dice, ay, yo estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá, o no quería repetir lo mismo que hacía mi mamá, y lo estoy, como esta cosa de también no escuchar, no reparar y no registrar las cosas importantes y hacérselos tontos, bueno. Y continuar sin detenerse en las cosas importantes en tono de comedia que... Es disparatada. Así que bueno. En la catástrofe de estas dos generaciones que de alguna manera va a explotar porque el secreto se devela. Bien, Dani. Eugenia, alegría que vuelvas al trabajo. Lo que quiero saber es cómo vive una actriz como vos, que has trabajado mucho en televisión, no solamente como actriz, también te has probado, te has sentido como conductora. Cuando no trabajas, yo quiero saber qué es lo que haces cuando no estás trabajando. Sé que te ocupás obviamente de tu hija, de tu casa, pero ¿cómo son los días? ¿Cómo te organizás para llevar adelante tu familia, tu casa, tus hijos, tus ocupaciones? ¿Cómo son? Que no trabajo es una apreciación que se ve de afuera, pero sí, trabajo, he trabajado, como les conté, terminé en diciembre una serie sí. infantil para Disney, uh-huh. Que no se me vea públicamente en otras cosas que sea ficción en la tele de aire, no quiere decir que no esté trabajando, estoy con proyectos escribiendo también. Uh-huh. Y además las redes sociales hoy también es un ingreso que yo lo empecé como a explotar y me amigué con la idea de aprovechar la credibilidad y la empatía que yo tengo con la gente y sí. de aceptar cosas que me lleguen, que yo creo y confío y pueda transmitirle eso, y eso es redituable. O sea, claro. A mí también me llaman para hacer ese tipo de cosas sí. y está bueno que la gente empiece a entender que hoy la publicidad también pasa por otro lado y que es un trabajo. Yo ya trabajé
casi 25 años yendo todos los días a laburar de la vieja escuela, no de ahora. Yo sé lo que es trabajar. Entonces, bueno, cuando hay estos parates, gracias a Dios, yo tengo muchísimos seguidores y la gente confía y yo soy como muy respetuosa con lo que transmito y lo que comunico, las cosas que me ofrecen para promocionar, entonces lo hago como fuente de trabajo hoy, que no tengo que ir a hacer una ficción o no hay tanto trabajo para realizar. Pero sí, trabajo y además la casa, me mudé, tuve que hacer una reforma, estuve 6 meses en obra, digo, fue un año bastante movido. Trabajás mucho, Eugenia. Nayera Becchio te saluda porque el año pasado también escribiste un libro que se llama Esa nueva piel, además, que es interesante como... escribís y hablás de la resiliencia porque se da, vos contás, cuando nace tu beba, a los 2 meses fallece tu mamá y vos pudiste hacer ese proceso. Contanos un poco cómo surge este libro, que es un homenaje a ellas. Sí, es, en realidad es como es un libro donde puedo expresar la idea de esta maternidad tardía y de lo que a mí me pasó con ser mamá más grande y con la proximidad a la pérdida de tu mamá o de tu papá cuando uno tiene una edad ya más avanzada de lo que uno cree normal para ser madre. Yo la tuve a los 44, a Emma. Bueno, mi mamá se enfermó, claramente partió bastante antes de lo que estaba previsto o que a mí me hubiese gustado, pero la enfermedad la llevó a esto. Y cuando pasó, yo después de tener a Emma, este libro surge de charlas que yo tenía con mi mamá sobre la maternidad, porque la planeé bastante con ella y la pensábamos. Mi mamá ya tenía a sus nietos por parte de mis hermanos, pero bueno, yo soy la más chica, la única mujer, y era como toda una cosa el tema de acompañarnos en este proceso. Éramos muy unidas y hablábamos de esto, yo le contaba y nos reíamos de todo lo que uno se olvida. Yo le preguntaba cosas a mamá de la maternidad y se olvidaba, no sabía, no se acordaba cómo era, si la teta, si coso, si dormía. Entonces había como una cosa del lado B y siempre nos reíamos de eso y ella me decía, tenés que escribir un libro, tenés que así para reírse. Y bueno, cuando pasa todo esto, estábamos encerrados en la pandemia y tuve un año con un duelo bastante, bueno, uno sigue, ¿no? Pero los primeros 2 años fueron así muy intensos. A mí se me juntó mucho el puerperio con el duelo. Hay muchas cosas que se me mezclaron. De alguna manera agradezco que nos hayan encerrado porque yo tuve ahí como un minidito de contención, claro. Y pude disfrutar a Emma y hacer un duelo tranquila, sin necesidad de tener que salir a trabajar porque no podíamos. Claro. Así que el libro fue craneado básicamente por un deseo de... que venía pendiente de nosotras en charlas. Me costó bastante escribirlo en el inicio porque estaba todavía era muy reciente, pero después empezó a surgir que, bueno, Penguin, que es la editorial, me puso una acompañante donde teníamos charlas súper lindas, donde encontré el tono que quería usar, donde encontré el motivo, la misión del libro. El libro es un libro de servicio, es como muy simple, pero a la vez es muy honesto. Yo cuento lo que a mí me pasó desde no poder dar la teta o cómo era para que se acomodarla, o la alimentación, cómo te dicen que tenés que hacer, o sea, como romper con un montón de prejuicios y acompañar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo. Por suerte tengo una suegra increíble que me acompaña. Ay, voy a llorar. Nunca se lo digo, pero es una genia que me acompaña siempre y armé una tribu con ellas, con mi cuñada, con mi otra cuñada, con las mujeres de mis hermanos. Entonces fue como una gran contención. Y el libro es todo eso, es esto que me pasa cuando lo digo. El libro tiene esa emoción y no es sobre mi mamá, porque era un libro que yo tenía que escribir que mi mamá le gustase leer y no le hubiese gustado leer sobre ella. Entonces, claro. Escribí un libro que a ella le hubiese gustado leer y era este. Bien. Euge, que lo recomiendo, está en todas las librerías. Euge, soy Fabián Araujo. Y bueno, estás hablando de tu tribu, esta tribu. Hola, que formaste. Fabi, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Formaste a raíz de conocerlo a Francisco, el papá de Emma. ¿Nos querés contar, porque es una historia muy divertida, muy linda, cómo lo conociste, cómo llegó el amor? Viste que la vida da como otra oportunidad y está buenísimo.
Sí, en realidad la oportunidad, viste que... Sí, en el libro yo hablo un poco de lo que es la vida, viste que uno proyecta, programa y bueno, yo ahora quiero así, quiero así, yo la maternidad la quería así, con mi mamá, que esto, que aquello, y después la vida me dijo, mira, mi amor, tenés que aprender esto, va a ser de esta forma. Y bueno, en las parejas y en las relaciones también, y creo que un poco el encontrarme con Fran fue en el momento donde yo también estaba en un proceso de soltar como cosas que eran más tóxicas, como cosas que eran como más complejas, o como esas personas que te encontrás que te impiden a lo mejor llegar como al deseo o al camino que estás buscando. No lo busqué a Fran. Me lo encontró Romeo, básicamente. Genial. Siempre digo lo mismo, pero de alguna forma le tiré los perros, y le tiré a mi perro yo. Romeo fue como el celestino. Romeo es tu perro. De todo esto. Sí. Lo llevé al campo, que él tiene... Romeo es mi perro, ajá. Sí, que fue quien hizo que lo conozca, porque yo lo llevé a La Manada, que es el hotel que tiene, el hospedaje canino que tiene Fran en Zárate toda la vida, y bueno, y ahí lo conocí, pero no sin ninguna intención. La verdad que estuvimos un tiempo bastante largo como amigos, y bueno, después nos dimos cuenta que la cosa venía por otro lado. El rayo. Pero fue, por eso también fue diferente, porque uno va como sin expectativas, claro. ¿Viste? Como que... Claro. Sí, se tiene que darse, y estuvo bien. Y así fue. Euge, soy Gustavo Méndez. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, muchas gracias. Gustavo, feliz sos cumpleaños. Sos una genia, gracias. Te quiero preguntar, ¿cómo fue tu proceso de la maternidad, digamos? Cuando te enteraste que estás embarazada, ¿qué mamá fuiste hasta los 9 meses? ¿Qué mamá fuiste después que nace hasta el primer año y ahora en esta etapa? Cortito, brevemente, estas 3 partes. Bueno, el embarazo fue hermoso, yo tenía trombofilia, así que lo atravesé como con ese plus, que para todas las que están ahí, si se tienen que hacer los estudios, háganselo, no tengan temor de ir, es un análisis de sangre y eso te salva porque te habilita como a entender qué es lo que está pasando y por qué tal vez no están pudiendo quedar embarazadas, digo, está bueno aclararlo, es una inyección y podés llegar a término a tener a tu bebé. Durante el embarazo, fue un embarazo precioso, por eso con una cosa bastante, una dicotomía bastante grande que yo tenía, que del otro lado estaba mi mamá muriéndose, entonces era como muy loco, tenía una vida, o sea, estaba por conocer al amor de mi vida y se estaba yendo el amor de mi vida, una cosa como muy rara. O a las personas que más amé y a la persona que más amo, era así. Pero mamá la esperó y la conoció, así que estuvo bien. Después, cuando nació Emma, fue esto, un descubrimiento constante, que es esta nueva piel de la que hablo, que me despellejé toda y me volví como a renacer, me volví a descubrir como una diferente mujer. Tuve que duelar también quien yo fui para conocerme en esta nueva mujer que soy, que me hizo ser madre y mujer distinta, ¿no es cierto? Porque en realidad... Eso es, una tiene que dejar de ser quien es para convertirse en una mujer que ahora no es protagonista de nada, sino que es la acompañante de otro ser que está criando y que está acompañando para siempre. Y fui aprendiendo de los errores, de las cosas, de la intuición muchísimo, y me reconozco una mamá bastante mucho más relajada de lo que yo creía, pensé que iba a ser... más intensa, y si acá está mi marido me dice pero es verdad, soy bastante relajada, creo que también la edad me da esa experiencia de entender, tengo 6 sobrinos, ser mamá a los 44 no fue en vano, digamos. Y hoy empezamos una etapa de mucho compañerismo con Emma, ¿viste? Está muy pispireta, está muy pilla, estábamos hablando acá con los chicos, está entrando en una etapa de hermosa que me enseña todo el tiempo. Yo es muy graciosa. Todo lo que me enseñó en la primera etapa y ahora... Es muy graciosa. Es muy graciosa y es muy actriz. Y muy histriónica, te digo. No sé qué voy a hacer. Porque, ¿Cuánto tiene ya? Con el llanto, ¿viste? Con le decís algo y te cambia así, como es una cosa... No, pero aparte... Tiene 3 años y medio. Es muy enana, claro. Cocinás... Sí. Entonces la dejás cocinar a ella, ¿no? Ajá. Hacer la torta que te veía el otro día, pero tiene una personalidad
que es como que te sacaba la mano, ella quería hacer todo. Y después cuando haces otro tipo de cosas con ella, que viste, nada, desde que se maquilla, todo. O sea, es una nena que tiene una personalidad muy de actriz aparte, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sonríe a la cámara, es muy graciosa. Sí, pero vos sabés que de siempre, de muy chiquita ella, como que yo hablábamos con los chicos recién, que yo en la segunda etapa de la pandemia como que quise que ella empezara a relacionarse con sus pares, entonces armamos con otras mamás como un grupo de jardín rodante, ¿no? No tenía ni un año, Emma. Y me parecía como muy interesante que ella pudiese como también desapegarse de mí y entender que mamá estaba, pero que ella forjara su personalidad y que no tuviese miedo, y lo hizo muy bien. Por eso va al jardín súper chocha, ella va, entra como si nada desde el primer día de clase, el año pasado lo mismo. Y de muy chiquita ya siempre fue muy personal. Mira. Muy. De chiquita ya sabía qué ropa era esto, y si le decía, no, pero esto no es. Es esto, y después se ponía eso y no te pedía otra cosa. Mira. Euge, hay varios temas que notamos a lo largo de la entrevista que te emocionaron, te sensibilizaste con tu hija, con tu madre. Bueno, obvio. Que tiene que ser así porque son temas la suegra sensibles. Claro, pensaste, no sé si al comienzo... La suegra, todo. Si lo pensaste cuando toque la etapa del teatro, no sé si dijiste que la vas a dejar con tu suegra, con ese equipo que vos armaste, o si la vas a llevar contigo. Por ejemplo, nos contó Agustina Cherry que la lleva a un teatro frente, a un hotel frente al teatro donde trabaja. No sé si lo consideraste, si esa es la idea o no. Mira, Dani, todavía no tengo resuelto ese tema, voy día a día. Déjame que vaya así pensando de a poco, porque no sé cómo voy a hacer. Seguramente venga Fer, mi cuñada, a verla, mi suegra me dará una mano, Fran, veré. Mire, verás. Dios dirá. Escúchame, ¿y tus compañeros tienen chicos, no? Gonzalo tiene chicos, creo. Un poquito más grande. Sí. Bueno, pero sí, Gonza tiene a Eloy, que es más grande, y Alfon, que tiene 5. Ajá. Pero bueno, ya vienen curtidos de desnudos que vienen haciendo, ya. Alfon ya casi que es parte del elenco, ¿no? Claro. Como es. Sí. Y después Laura, pero tiene uno de 16, y Nico no tiene. Claro. Euge, hablábamos con varios... Vendrá al teatro conmigo, veré, no sé. Claro, ya veremos. Hablábamos, te decía, con varios actores sobre la crisis de la televisión en cuanto a la ficción, uh-huh, que en este caso en ATAP se están recortando algunas escenas y los actores están molestos, por supuesto. ¿Vos qué pensás sobre esta situación de la ficción en televisión en cuanto a que no hay falta, o hay poco? Claro. Y no te voy a decir nada nuevo que no te hayan dicho todos mis colegas, seguramente. Yo ya he pasado por tantos momentos así que realmente creo que es bastante cíclico, pero ahora está como más agravado. La situación es obvia para todos, el país no está del todo bien, y hacer ficción es muy caro. Está claro que hay otros formatos que rinden más. Esto ya pasó en otras oportunidades, no tanto como ahora, lamentablemente. Yo creo que todo se va a resolver, supongo, es un año electoral también, eso creo que también complica bastante. Sí, no es grato, la verdad, para nadie, porque todos necesitamos laburar y obviamente las productoras también quieren hacer. Yo tengo conocimiento de que muchas se han detenido, se han bajado, se han suspendido para próximos meses o te diría año que viene. No está fácil la cosa para nadie, y bueno, para hacer un proyecto tan significativo como una serie o una novela, no es fácil. Euge, es, también... Es una cagada, pero es así. Sí, es así. Bueno, estuviste incursionando también en la conducción. Hogar Dulce Hogar era el programa, ¿no? Sí. Se llamaba. ¿Y cómo te sentiste? Tal vez pensaste que iba a durar más. ¿Cómo fue ese tránsito por la conducción? Yo ya venía haciendo otras cosas, había hecho, bueno, Pura Química fue mi lugar, ahí donde aprendí mucho de Germán. Yo siempre lo digo, nunca se lo dije a él, pero fue un gran maestro que lo observé mucho y aprendí de él muchísimo. Después hice Cocinero, con que Cala, me encantó, ¿no? Con Cala. Estuve embarazada también, con Cala. Con Cala el primer tipo año, reality. El segundo año lo hice sola porque... O era otro rubro, digamos. Claro. A mí me encantó hacerlo. La verdad que me pareció súper linda la propuesta. Me encantó la idea de que la productora confiara. También es lo mismo que veníamos diciendo. Fue un proyecto
muy grande, en un horario muy complicado, en un canal que estaba como buscando todo el tiempo como la grilla, el ritmo, en verano, de pandemia, después de, viste, veníamos de la salida de la... Fue raro, y era un programa, a mí me encantó hacerlo, me pareció un programa súper lindo, con mucha dedicación, y ¿sabés qué me gustaba del programa? Se reivindicaba tanto el trabajo y el oficio. Claro, ¿viste? Estaban carpinteros, claro, pintores, albañiles, herreros, y veías cómo trabajaba la gente, ¿entendés? Entonces, era raro, sí, eso, está bueno, que no eligiera la gente ver eso, pero vos veías gente trabajando con oficio, ¿entendés? A mí eso me conmovía muchísimo, ver a un tipo de corazón haciendo una mesa, una silla, ¿viste? Como... súper honrados, son oficios muy maravillosos todos esos. Euge. Y bueno, nada, a mí me encantó hacerlo. Para mí fue un paso súper lindo en la conducción, y un reality, había hecho. ¿Qué tipo de actriz sos, digamos? ¿Cómo es el arte de componer un personaje? En este caso, que lo vas a hacer en teatro en Calle Corrientes. ¿Sos metódica? ¿Tenés un librito en cómo lo componés? No, soy muy intuitiva. Mi primer maestro fue Carlitos Moreno, y me pasaba a hacer las muestras, y era todo siempre muy bueno, y a mí me pasaban siempre cosas, y yo no es que me ponía a estudiar el personaje un mes y medio para componerlo, me pasaba. Entonces le decía a Carlos, yo no sé cómo lo hago, me pasa, y Carlos me decía, no te lo preguntes, que te pase. Claro. Entonces, gran maestro Carlos, una gran persona. Claro. Y bueno, y creo que es eso, me dejo como... hoy me siento muchísimo mejor actriz que hace 15 años atrás, que hace 20, que hace 8. Uh-huh. Porque tengo un bagaje de experiencia y de conocimiento emocional que eso me habilita y me da muchísimas herramientas para trabajar. Entonces, si además de eso confío en la intuición que yo manejo, para mí esa es mi técnica, armarme como ese mundo y dejar que me suceda. Porque bien, cuando estás en el estás presente en lo que estás contando, no puede fallar. Euge, querida, entonces, ¿cuándo es el debut? ¿Es en agosto? ¿Tienen fecha? ¿Tienen teatro? Recordame quién era el empresario, porque no recuerdo. Producción de Faroni, que le mandamos un beso a la producción de Faroni. Obvio. Rottenberg a la cabeza con el teatro. Vamos a estar en el multiteatro. A partir, yo creo que fines de agosto, principio de septiembre, creo que va a ser después de las PASO. Y el elenco es Gonza Heredio a la cabeza con su ópera prima. Eva Lack, directora, Laura Escurra, Nico García Hume y yo. Ahí vamos a estar. Bueno, igualmente de hacemos acá... Hacemos dos personajes cada uno. Somos cuatro actores y hacemos dos personajes cada uno. Mirá qué bueno. Bueno, de acá, agosto, por supuesto, nos vamos a reencontrar, cubriremos los ensayos, así que va a ser un placer. Bueno, decirle a Faroni o a Rottenberg, alguno de los dos, una linda cunita, una camita en el... Claro. ¿Cómo es? El camarín más grande. Cunita no, dice. ¿Eh? Cunita no. Un camarín para ella, y la cunita para mí. Claro. Ahí está. Te mando un abrazo enorme. Un beso a tu hija, Susi, a tu suegra, quiero, que nos está a mirando, todos, a tu marido. Y lo mejor para vos, querida. Te queremos mucho, gracias, sabías muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, Maribel. Gracias. Chau. Chau, Susi, un placer. Divina. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos con los buenos consejos, sí, Lescano, ajá, querido. Claro. Porque viste que... hoy llegó medio cachuzo al canal, Rinaldi. Estaba con problemitas en las articulaciones. Sí. Yo le hice el tecito. Pero levanta la pierna. Levanta la pierna. Mira, fantástico. Parece las bataclonas de... Bueno, para eso, para esa elasticidad, ArtroStop te calienta. Se me casa. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? ArtroStop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos. Todos empezamos con el dolor de garganta. Sí. Bueno, para eso está la solución. Tenerlo a tiempo antes de que te duela la garganta, Spectosan Garganta. ¿Te duele la garganta? ¿La tenés inflamada y no podés ni tragar? ¿Eso te pone molesto y no te deja dormir? Spectosan, el especialista en tos y garganta, te presenta Spectosan.
Bueno, muy bien, arrancamos con este consejo que no solamente para las madres y las abuelas y las tías, para los padres también, porque cuando hay que sacar los piojos se complica mucho. Por eso llegó Zona Libre Rojo. Zona Libre de Liendres y Piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente y más rápido. Buena, ¿eh? Con las maravillosas tinturas de Farmacolor. ¿Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco y sin brillo? ¿Por qué no probás con Farmacolor? De tu casa, con Telecentro, por solo 3.299 pesos, podés tener internet, 1.000 megas más Wi-Fi Mesh para aprovechar hasta el último rincón donde dormís, mirás tele, lees, disfruta más en un Canon, porque Canon tiene el colchón ideal para vos. Hay un Canon especial para cada uno de nosotros. Descubrí los nuevos modelos. Si querés, uno de los hombres que ha enamorado generaciones y generaciones de mujeres, y por qué no de hombres también, porque todos nos prendíamos al televisor, queríamos ver esos besos, después todas esas escenas románticas, y esa y esos ojos verdes que te clavaba en la cámara y en casa te derretías. Mirá, bueno. Sí. Ahí está. Nos vamos con el querido Arnaldo André, Paula Volpe y el querido Diego Bubet. Buenas tardes a los tres. Hola, Roca, querida, ¿cómo estás? Estamos en San Justo esperando el enganche con esta dupla. Lo que decías vos, Susana, recién estaba hablando y le decía, me acuerdo del infiel, ese tema musical. Y todas las chicas acá haciendo fila para sacarse fotos. Realmente simpático, divertido los dos. Así que ya los estamos escuchando. Hola, Susana, un gusto saludarte a vos y a todos los chicos allí. Gracias, gracias. Paulita, querida, no sabía si habías llegado, por eso no te presenté. Me tendría que haber dicho una de las colas, de las lolas y las piernas maravillosas de los 90, 2000. Enamoró a hombres y mujeres también. Sí, claro. Sin duda. Claro que morían. Sí. Todos moríamos. Todos queríamos tener tus piernas. Por supuesto, acá no se queda... Acá no se queda corta, todo lo contrario, aparece en escena al final, ese es el regalito que le hacemos al público, sobre todo masculino, aparece al final, no sabes, la gente hace, No, está divina, estamos hablando, estábamos recordando el trabajo de ustedes dos. Bueno, y este enganche con una nueva compañera y vos que sos un actorazo, me imagino que también te habrás adaptado, ¿no? Al cambio. Al cambio, por supuesto. Sí, por supuesto. Uno se va adaptando a todo. Así como nos adaptamos a nuestros compañeros actores, nuevos compañeros, en este caso nueva actriz, tenemos la capacidad de adaptarnos a todo, a los teatros, las dimensiones de los escenarios, a todo. La gira te provoca eso, te da la posibilidad, mejor dicho, un training increíble, hace que vos salgas al ruedo como sea, siempre con Paula decimos, si no nos acordamos la letra, nadie se va a quedar callado. Vamos a salir adelante y el público ni se va a dar cuenta hasta que retomamos otra vez, ¿no? Así que es maravilloso trabajar con Paula, una excelente actriz, gran comediante, y bueno, lo que ustedes hablaron recién respecto a su belleza. Claro. Paula, me imagino Paula, me imagino que apenas te llamaron ya dijiste que sí, realmente, ¿no? No los dejaste hablar mucho porque se te extrañaba. No dejé hablar nada, nada de nada. No, olvídate, aparte que para mí es un lujo que me hayan llamado para trabajar con él y con la dirección de Osvaldo Laporte. La verdad que un lujazo y hacer este tipo de comedia, que yo estoy acostumbrada a hacer más comedias brillantes, más comedia picaresca. Claro. Hacer este tipo de comedia para mí fue un desafío porque es una comedia de texto y la verdad que es un placer. Y se la tengo que devolver porque él es un actorazo divino, una pinta. ¿Viste? Un lujazo en todos los sentidos. Ahí está. Dani. Arnaldo, fue fácil bien, porque... Bien lo ha dicho, sí. No, decí lo que ibas a decir. No, que Paula lo ha dicho mucho, este tipo lo ha dicho bastante bien, pero digo que ese tipo de comedia, esta es una comedia que hace reír a la gente, pero también emociona a la gente. O sea, no es como dice ella, como ella lo dijo, no es de esas comedias brillantes, arriba, permanente arriba, no. Es una comedia que la gente piensa, se divierte, gente que me ha dicho que al final hasta sus ojos se han humedecido.
Así que Paula transita por la comedia como también por el drama en esta obra y lo hace excelente. No, no, quería decirte que me alegro que sigan de gira porque los había visto acá en Buenos Aires con Miriam y bueno, me encanta que sigan de gira. Paulita, está bueno esto de volver, ¿no? Porque habías, en el último tiempo había hecho mucha producción, ¿no es cierto? Sí, hice mucha producción, pero nunca había dejado la actuación. Uh-huh. Estuve haciendo igual comedia, estuve afuera trabajando, estuve en Estados Unidos, creo que se los conté cuando estuve por ahí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, esto era otra cosa y no, por eso no lo dudé y tuve muchas ganas de volver. Sí, sí. Arnaldo, Paula, Nayara Becchio los saluda. En cuanto a cómo es el otro como compañero, quiero saber las internas, Paula, cómo es compartir camarín, digo, ahí en la sala, sí, en las giras. Y Arnaldo, ¿cómo es como compañero? Bueno, compañero es maravilloso, muy buen compañero y aparte tiene un humor, así como lo ves. ¿Serio? ¿Serio? Tiene mucho humor y bueno, yo también. Entonces, hacemos muchas bromas. Siempre tenemos el cafecito antes de la función, donde hablamos de nuestras cosas, de la vida, de lo que fuere. Y pensamos alguna maldad para nuestros compañeros de trabajo. Siempre. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Sí, yo la paso muy bien con ella. De verdad, tiene mucho humor también, lo reconozco. Y aparte es rápida. Yo meto un texto, hablo fuera del escenario, porque el escenario cumplimos con nuestros personajes, con el texto. Pero fuera, como dice bien ella, tomando un cafecito y demás, y yo digo algo que debería ser gracioso y ella no se queda callada y dice el texto, ¿no? Y nos reímos de todas las anécdotas que hemos vivido la semana anterior y demás. Y hemos viajado bastante, hemos estado en el sur, hemos estado en Montevideo, ahora estamos acá en San Justo. Bueno, mañana estamos en Santos Lugares. La semana que viene vamos a San Miguel, a La Plata, y así seguiremos a Mar del Plata luego, viajando. Y lo mejor esto es un placer enorme poder trabajar, viajar trabajando y en buena compañía, buena compañera. Bueno, Claudio Penta es nuestro asistente de producción que viaja permanentemente con nosotros y con un público que es bueno decirlo, ¿no? Este público es generoso, no solo lo que recibimos cuando estamos en el escenario con sus aplausos, sus risas y demás, sino que cuando salimos, luego en el lobby, las cosas que te dicen. ¿Por qué no contás lo que te piden las mujeres? ¡Apa! ¿Qué le piden? ¡Ey! 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 No lo puedo decir. Ay, es un público agradecido. Bueno, no, me piden fotos. Claro. Es un público agradecido, sí. Ahí está. Un chicos, público a quien uno le debe, nosotros le debemos todo porque gracias a ellos hoy estamos haciendo esta gira, estamos arriba del escenario. Chicos, cuéntenme en la obra, ¿hay besos? Mm. ¿O no? Hay un beso. Hay un beso. Qué suerte. Hay un beso y un chape. Hay un beso y un chape. Ay. Y les voy a decir algo. Sí. Y hay cama. Hace muchos años. Hay cama porque yo la vi. Con Leonor, a cama. Hay cama. Así, ahí está. Hace muchos años yo hacía una obra con Leonor Benedetto, Segundo Tiempo, allá en Mar del Plata, y yo salía un segundito ahí, totalmente desnudo. Nadie se dio cuenta. ¿Cómo? No sé por qué. Bueno, y aquí en la obra, acá en la obra yo salgo en boxer, señoras. Mira. Y la señora, doy fe. La señora, imagínense cómo sale al final de la obra. Así desnuda. Que bueno, pero de todas maneras es bueno decirlo, es una obra, por más que hablemos del enganche, no tener alojamiento y todo, no es lo que la gente se imagina. Y es una obra para todo público. Claro. La gente ha venido con chicos y demás, nos ven, aplauden, se ríen. Por ahí la mamá le explica algo. Y aparte, hay algo que siempre lo quiero decir, ¿no? En todas las obras donde yo he intervenido me he preocupado muchísimo por la dignidad y el buen gusto. Y de eso tiene mucho de nuestra obra. Sí. Ahora, Arnaldo, Paula, soy Gustavo Méndez. Si son un fuego ahora, no me quiero imaginar 20 años atrás. Mm. Que les quiero preguntar a usted en su vida privada, ¿cómo les fue en el amor? A mí no solo me fue, sino que sigo siendo me un fuego. ¡Epa! ¡Epa! ¡Los haiku! Bien, querido, somos un fuego. Mío. ¿Cómo que éramos un fuego? No, son un fuego ahora, no me quiero imaginar 20 años atrás. Digamos, les quiero preguntar si fueron muy amados o amaron más, digamos, eso, digamos, en la suma, la resta, ¿de qué lado cae la moneda en el amor? Bueno, yo estuve casada con Emanuel, del cual tengo el fruto de una hija maravillosa.
La magia se terminó en algún momento. Sí. Claro. Y bueno, ahora tenía pareja hace 8 años otra vez. Ajá. Sí. Y bueno, bien, no, la verdad que me fue bien, no me puedo quejar. ¿Arnaldo? Yo he sido muy amado, he sido muy amado. Uh-huh. Y sigo teniendo las ventanas y las puertas abiertas para que me sigan amando. ¡Ah! ¡Bueno! Ay. 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 El camarógrafo. Todo una declaración, ¿eh? Sí, vengan al teatro que estoy abierto a que me sigan amando, chicos. Sí. Aparte, la obra tiene un mensaje muy lindo, ¿no? Que lo más importante de la vida es el amor, ¿no? Ese es el mensaje de la obra. Claro. Exacto. Dicho en enganche, pero... Pues, claro, exacto. Sí. Y tiene, y lo más importante también agrego, es la consideración hacia el otro ser humano. Exacto. Sí. Mi personaje, que se encuentra con una prostituta, en lugar de usarla como un objeto sexual, se ocupa de ella, se preocupa de ella. Uh-huh. Y muy pocas obras por ahí uno ha visto que de pronto se encuentran dos personajes como los, el mío y el de Paula, y de pronto que tiene este final donde la gente dice, pero mira lo que hace este tipo. Así que bueno, yo quiero agradecer fundamentalmente a, perdónenme los otros chicos, pero a Susana y a Daniel, porque yo siempre he visto que ellos acuden a los teatros, sí. Van a ver las obras de los actores y luego hacen un comentario. Yo sé que, bueno, Susana estuvo en el teatro, también Daniel, no sé, se fue corriendo, nunca lo vi, no sé por qué se fue corriendo, la obra. Pero al menos fue. Disparando. Es que San Martín queda lejos, claro. ¿Viste? Siempre sale disparando, ¿no? Escuchame, y tiene hambre, haces esas bromas porque sabes que te quiero. Escúchame cortito, esa noche estaba al lado de Solita Silveira, que supongo que se aman mutuamente. No sé si la has ido a ver en sus últimos estrenos, primero con Ginás y ahora, bueno, está con Noralí Gago. ¿O vas a ir? ¿Tenés pensado, Arnaldo? Bueno, debo, a fuer de sincero, debo decir que ella estuvo allí porque ella ama más a la POR que a mí. ¡Ay, terrible! Una está declaración bien. Tremenda. Esto sí. Lo sabe Solita. No, mañana mismo. Y mirá con qué cara lo digo, ¿eh? Sí, serio. Sí. Serio y dolido. Sí, claro. Chicos, los tengo que dejar porque tengo que entregar dolido el programa. Gracias por la nota. Gracias por esta maravillosa gira que van a todos los lugares donde la gente de pronto no pueden llegarse a la capital, por claro, supuesto. Claro. Arnaldo, Paulita, un abrazo enorme para ustedes. Un beso. Gracias, Bubet. Gracias. Susana nos espera. Susana nos espera el antojo y el tropezón, acordate. Ah, no, sí, para comer. Ah, yo dije una nueva obra. No, no, sí nos espera. Te mando un beso, abrazo, Bubet. Es una nueva obra. Claro, son dos obras nuevas. Chau, mi amor. Beso. Chau, chau. Qué divino. Muy gracioso. Me lo dijo tan rápido. Claro, dije, me caí. Dije, no, son los restaurantes. Sí. Nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Sí. Acá en Implacables y, lógicamente, por el 9. Chau, chau. Chau, Roquita. Chau.